La señal. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo diagnosticar cuando el pedal de freno se va a fondo. Vamos a mostrar un procedimiento sencillo para que cuando haga ese problema tu auto, tú puedas saber cuál es el problema. A veces cuando lo llevamos con el mecánico, nos pueden decir es la bomba de freno, o es el booster, o alguna otra. Pero a veces es un problema sencillo y vamos a saber cómo diagnosticarlo. Es este Golf, vamos para acá, lo primero que hay que hacer. Y esto pasa en todos los carros, sin importar el modelo. La falla es la misma, se va el pedal a fondo, vamos a arrancarlo. El problema que trae es que el pedal se va al fondo, hasta el piso. Y se fue. Entonces lo que hay que hacer para diagnosticar si es la bomba, el booster o el problema lo tiene en alguna rueda, se ocupa este tipo de herramienta, se llaman unas pinzas ahorcadoras. De la bomba de freno salen las líneas a las cuatro llantas de freno, entonces lo que hacen estas pinzas es cancelar el líquido de freno que le llega a la rueda, así, se aprieta, cancela uno la línea y solamente va a trabajar la bomba, y así vamos a diagnosticar si es la bomba la mala. Si el pedal sube, el problema lo tenemos en una rueda y vamos a ver qué rueda es la mala. Y si el pedal se va a fondo igual, el problema es que es la bomba de freno. Entonces vamos a poner esta herramienta. Miren acá tenemos la manguera que llega a las mordazas, entonces esta herramienta bloquea el líquido de frenos. Ahí está. Acá tenemos la otra manguera, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Ponemos la pinza ahorcadora. En el caso de atrás, ya pusimos, entonces vamos a ver qué pasa con el pedal. El pedal se sigue yendo a fondo, así es que el problema está en la bomba de freno. Si el pedal hubiera quedado alto, normal, quiere decir que la bomba está buena, y entonces se va quitando una pinza ahorcadora, llanta por llanta, hasta ver dónde está el problema. Así es que aquí podemos diagnosticar que la bomba de freno es la mala. Y vuelvo a repetir, ese procedimiento es para cualquier tipo de carro, sin importar el año, el modelo. El mismo procedimiento es para todos. Esperemos que te haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.